suena. Pues estamos bien contentos porque regresamos aquí al puerto de San Juan de Dios. El día de hoy nos encontramos a 29 de septiembre del 2020 y pues bueno, estamos aquí celebrando ya 70 años de vida del señor Miguel Almazán de León. Y pues bueno, bien agradecidos con la familia que se encuentra por allá en la Unión Americana, bien agradecidos por la invitación. Por ahí por la señora Benita Almazán, que se encuentra en Dallas, Texas. También vamos a agradecerle a Dante, a Maximino y a Miguel. Ellos también andan trabajando fuertemente allá en la Unión Americana. Y también hay un agradecimiento especial para Juani Almazán. Ella se encuentra por allá en Virginia. Y pues bueno, aquí anda también Valentín, hijo también de don Miguel Almazán. Y pues bueno, él es el que le han echado todas las ganas para que esto salga de lo mejor. José, ¿algún comentario? Ah, sí. Bueno, pues, amado público, les saluda desde Ciudad del Maíz, en Potosí. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Juan de Dios. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, ya que estamos celebrando los 70 años de aniversario del señor Miguel Almazán de León. Señor muy estimado aquí en la comunidad Puerto de San Juan de Dios. Y pues yo los invito a que se queden con la grata compañía de Caboy para la Banda. Es mi comentario porque tenemos un resumen muy completo en las siguientes horas que siguen tarde-noche. Mi gente, hasta la pronto. Mis amigos, pues bueno, vamos a ver cómo andan aquí los preparativos. Acompáñenos, este es Caboy para la Banda.
Bueno, pues aquí ya, ya tienen las carpas bien puestas. Valentín, aquí andan algunos amigos también y familiares ayudando. Y pues bueno, aquí también ya la familia están acomodando en la mesa principal. Por aquí ya llevan un gran avance. Doña Matilde, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Saludos para mis hijos, Massimino, Dante, Miguelito, Ben y todos mis nietos. Y para Juana, que está en Virginia. Ándele. Y de ellos, Massimino, y Dante, y Elena, y Miguelito están en Dallas. Muy bien. Bueno, pues hay que echarle ganas, doña Matilde, sí, porque... hay que echarle ganas para que se haga todo. Que se haga todo bien. Que esté bonito todo. Así es, primero Dios va a ver que sí. Sí, ande, bueno, ande. Déjese seguirle que... Sí, ande. Bueno, pues aquí anda ya doña Matilde, avanzándole con todos los preparativos. Más familia que también andan preparando ya los globos que van a acomodar ahí en la mesa principal. Aquí tienen la letra, se va a formar la palabra Miguel. Bueno, muy bien. Y por acá, ¿qué están acomodando? Ah, esto va a ser para la mesa de postres. Muy bien. A ver, a Santiago, le va a mandar un saludo. Sí, Andale, muy bien. ¿Él en qué parte está? Está en Dallas también. En Dallas también. Sí. Muy bien. El esposo de Elena. El esposo de Benita. Sí, de Benita. Ah, muy bien. Bueno, pues, ya ven, hasta el viernes se acordó. Ya, ni modo, también. También se dejó el viernes. Muy bien. Ese es el único que tengo. ¿Cierto? ¿Sí? Ah, para mi nuera también está. María, Silvia, Meléndez. Ajá. Y esta. La de Dante, ¿cómo se llama? Bueno, para su nuera, la esposa sí, de Dante. De Dante, sí. Ándele muy bien. Bien. A veces nos agarran los nervios y luego más ahorita sí, que anda uno la carrera. Sí, no es cierto, no. No te acuerdas del momento. ¿Cómo te llaman? Más para aquí, sí, porque lo tengo aquí en persona. Ya ve, ya ve. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a buscar por aquí a don Miguel, a ver qué anda haciendo don Miguel. Mira, salió Miguel. ¿A quién le quieres mandar saludos, mija? A ver, anden. ¿Tus tíos, tu familia que está por allá? Para su papá, ¿sí? No, ahí anda con los chetos. Don Miguel, estamos. Mire, por aquí le llegaron unos saludos, don Miguel. Sí. De parte de sus hijos, están allá en Estados Unidos, lo está saludando Dante, Maximino, gracias. Miguel Junior, también lo está saludando Benita y Juani. Sí. Y también por aquí le están mandando un saludo a sus nietos, Daisy, Allison, Brandon
y Gael, ellos están por allá en Dallas, Texas, y desde por allá lo están mirando y le están mandando saludos. Oh, muchas gracias. ¿Cómo ve? También aquí estamos nosotros, aquí. Aquí, ahora que es, me estoy felicitando. Oh, como quiera que sea retirado, pero aquí estamos. Ándele. Y ahí se los puede seguir viendo un ratito más también. Ya se va a poner bueno, ya que llegue. Bueno, ya voy a ver el grupo. Ándele. Y ya vamos a empezar a bailar. Bueno, don Miguel. Y esperamos también que ustedes se la pasen allá, aunque no estén aquí presentes conmigo, pero como quiera, que se la pasen bien, bien felices este día también ustedes, todos. Miren que a la distancia, ¿verdad? Pues sí, allá lo van a estar viendo. Sí. Ah, ya se acordó. Saludos para Pati, mi nuera. Ajá, ándale muy bien para Pati. No me acordaba. No, pues es que así pasa. Luego se pone uno medio nervioso y se le olvidan los nombres. Pero bueno, qué bueno que ya se acordó. No, está bien. ¿Desde qué horas anda levantado, don Miguel? De las 4 de la mañana. Ay, juela, le madrugó. Nos dormimos como a la 1 de la. Pues a la 1 de la mañana. Ajá. Y recordamos a las 4 de la mañana. ¿Y eso que andaban preparándolo? Andaban preparar aquí la carpita y la sombra para el sol o sí, para el agua, porque ahora está nublado. Está nubladito, no, hombre, va a ver que se va a poner agradable el clima. Sí, para no levantar mucha coladera. Eso sí. No, se va a poner bueno. Pero está bien. Sí. Está fresquecito, pero está agradable. Sí, está agradable. Ayer estuvo haciendo un solazo tremendo. Un solazo, sí. Pero ya ve que hoy amaneció bueno. Sí. No, como que era, aquí estamos nosotros. Y si alguien nos está por ahí escuchando y viendo, y ahí por medio del internet. Quiero hacer una invitación aquí, si gustan, venirnos a visitar un ratito aquí. Ándale, acompañarnos un ratito. Pobre casa, un ratito aquí. Muy bien. Unos de unos personas nos acordamos invitar, y otros no nos acordamos, pero todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos aquí. Ándale, qué bueno. Muy bien, don Miguel. Y nos vamos a seguir comunicando. Ándale, 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 don Miguel. Vamos a poner la corriente de la luz. Ándale. Miguel, una fotografía ahí en el pozo. A ver si no se quema la cámara. No, voy a poner algunas fotos aquí en el pozo. Porque este pedo está grueso. Mis amigos, y pues bueno, esto es parte de lo que existe aquí en el puerto de San Juan de Dios, en la casa de doña Benita Almazán. Por aquí nos trajo don Miguel a hacer un recorrido aquí. Santiago Banda, el esposo, ándele. Pues desde aquí le vamos a mandar un saludo bien especial a Santiago Banda, esposo de doña Benita. Pues miren, acá está la casa, en su pueblito, en su ranchito. Y pues bueno, miren qué bonito está para acá. ¿Cuántos años tiene que no viene doña Benita para acá, don Miguel? Oh, ya tiene por más de 10 años. Ah, escuela, pues ya. No, más, algunos. Ya una hija ya va a cumplir 15 años el próximo año. Ajá. Sí. Y ya tenía como 3 años allá. Ya tiene tiempo por allá. Mejor ya más de 20 años. Sí. No, pues qué bonita casa tienen por acá, ¿eh? ¿Usted la construyó, don Miguel? No, es un maestro de verdad. ¿Pero usted le tocó andar aquí? Sí, sí. No, hombre, mire qué bonito está la casa. A ver si nos sale el guardián. Nos pega una corretiza. Benita, pues bueno, esta es su casa que está por acá en México. Y pues bueno, el día que tengas oportunidad de venir, pues bueno, aquí está tu casa donde puedes llegar bien a gusto. Mira, la verdad que está bien bonito, bien bardeado, bien padre todo esto. Y así está toda la barda, ¿verdad? Todo alrededor. Alrededor. Híjole, ¿no? Qué bien.
Ándele. Don Leopoldo, banda. ¿Qué tal? Saludos para Juan Garza y el Marrito y para Jorge Martín. Vamos a dar una vuelta para acá. Pues tu casa, Santiago, donde creciste, con tu familia, con tu papá, tu mamá, tus hermanos. Bueno, mis amigos, pues bueno, vamos a continuar nuestro recorrido aquí en el rancho, en el puerto de San Juan de Dios. Vamos a ver a dónde más nos lleva Don Miguel. Y pues bueno, esto es lo que se queda aquí en México. Familias que tardan años en venir por acá, pues sabemos que andan trabajando fuertemente ahí en la Unión Americana y que pues a veces no hay la oportunidad de regresar a su país. Pero bueno, desde aquí nosotros les mandamos estas imágenes, esperemos que les guste. Y pues miren, andamos con el mero patrón. 70 años de Don Miguel Almazán. Bueno, pues vámonos, Don Miguel. Vámonos más adelante. Mis amigos, pues bueno, aquí seguimos recorriendo el rancho con Don Miguel Almazán. Y miren nada más qué bonito está para acá. ¿Qué les parece? Bueno, ahí adelante va mi compañero José y va Don Miguel. Por aquí nos trajo a ver un aljibe. Pues bueno, aquí vamos a seguir recorriendo. No habíamos llegado hasta acá, pero la verdad está bonito para acá, por este rumbo. Y de verdad que qué plática tan interesante tiene Don Miguel. Nos platica su experiencia, su forma de vida aquí en el rancho. Y pues bueno, él ya un señor que ha tenido una trayectoria muy importante. Les comentábamos que estamos el día de hoy celebrando ya sus 70 años de vida, así es que imagínense todas las experiencias que tiene Don Miguel, todo lo que ha vivido aquí en su ranchito, en su comunidad. Y por lo más importante es que está con salud, con bien, y que pues bueno, el día de hoy lo están acompañando aquí sus amistades y su esposa, Doña Matilde Banda. Y pues bueno, que a la distancia por aquí nos están siguiendo la transmisión en vivo, su familia, sus hijos que están por allá en la Unión Americana. El agua. Sí, ahí está. Bueno. Aquí tengo. Uno de escalones, ya subí para abajo. Ajá.
pues sí se ve que tiene de perdido medio metro cada escalón. Y si son 9. Sí, sí, sí. Para la casita de San Pedro, los Hernández. Y para la gente de Cervantes. 20 metros por cada lado. Mis amigos, pues bueno, nos comenta don Miguel que ya tenía 3 años, ¿verdad, don Miguel? Sí, que, no se llenaba. Ahora sí. Ahora este año hasta se le tiró. No, pues qué bueno. Oiga, nos platicaba también que por allá, por aquel lado donde se ven aquellos mezquites, venía la gente antes a lavar aquí. Y allá de aquí agarraban el agua y se iban y lavaban allá afuera. Fíjense qué historias tan importantes. Conocer la importancia de este tipo de construcciones aquí en las comunidades. Y pues bueno, también aprender a valorar los recursos como son el agua. Lo que nos dice don Miguel es muy importante, que pues bueno, ahorita ya hay pozos aquí en la comunidad, y de ahí agarran el agua. Pero antes venían hasta acá. Y aquí sacaban el agua y las mujeres se ponían a lavar acá, allá por aquel lado donde están los mezquites. Y pues bueno, qué bonito que don Miguel recuerda todo esto, todas estas historias, todas estas anécdotas. Y pues bueno, él ya el día de hoy celebrando sus 70 años de vida, pues recordando todo lo que ha pasado, lo que ha vivido desde su infancia, pues hasta la fecha. Nos trajo este lugar porque pues para él le trae muy bonitos recuerdos. Miren cuánta agua hay aquí. Y pues bueno, también lo que nos comentaba, que ya tenía 3 años que no se llenaba. Y pues bueno, el día de hoy está lleno el aljibe. Y bueno, nos dice que el agua cuando llueve escurre de aquel cerro que le dicen el Cerro Mocho, el que está por allá al fondo. Y por allá viene el agua. Y pues bueno, ahí se ve como que está un carril. Que hace que se llene aquí. Por aquel lado. Bueno, mis amigos, pues vamos a continuar en el recorrido aquí en el puerto de San Juan de Dios, en lo que se llega el momento de que empiecen lo que va a ser la fiesta en grande aquí don Miguel. Continuamos. Mis amigos, y dentro de las vivencias de don Miguel Almazán, nos comenta que aquí en ese solar que vemos, aquí nació él, aquí fueron sus orígenes, aquí vivieron sus papás. Pues bueno, ahorita ya por aquí nos dice que aquí donde estamos viendo ahorita era donde tenía él su casa. Ahorita ya no existe nada aquí, ya está abandonado. De aquí se cambiaron por acá a esta propiedad que está acá enfrente. Y pues bueno, aquí vive actualmente sus hermanos, el compa Huicho, conocido como compa Huicho, Luis Almazán, y Norberto Almazán, conocido como Beto Almazán. Pues bueno, ellos son los que están viviendo ahorita en esta propiedad. Pero pues bueno, aquí nacieron varios de sus hijos, don Miguel. Dante, ¿quién más nació aquí? Prefiero todos. Menos Miguel. El Junior. Ese ya nació allá. Actualmente, sí. Ándele, allá donde están. Sí. Bueno, pues aquí fue donde. ¿Qué es la milpa del compa Huicho? La milpa del compa Huicho. Oiga, pues va más o menos el maicito. Ahí va. Bueno, pues hay que entender que pues aquí estas tierras no ha llovido mucho para este rumbo. Dio lo suficiente cuando llovió para llenarse el aljibe, pero el detalle es que luego ya deja de llover y ya no crecen las milpas. Pero bueno, de todos modos, lo que estamos ahorita es recordando pues los orígenes de aquí de la familia Almazán Banda. Pues bueno, por lo que nos comenta don Miguel, aquí nacieron sus hijos, con excepción de el buen amigo Miguel, el Junior. Ese sí ya nació allá donde se va a llevar a cabo la fiestecita el día de hoy. Entonces aquí enfrente tenía la casa sus papás. Aquí en esos,
Es que ahí es puro raso. Ajá. Y hasta acá. Pues acá llegaban las casas. Nos dice que eran puras casitas de... De madera. De madera y de cáscara de palma. Y cáscara de palma, fíjese. Cuadernos. Ah, ándale. No sé, ahora se nos gustó el solar, pero ya vamos a limpiarlo para hacer más casas. Ándale, eso sí. Pues bueno, son experiencias que ha vivido don Miguel. Vámonos, don Miguel. Vámonos, hay que seguirle a ver qué más vamos a ver por aquí. No, pues antes que casas de material, ¿verdad, don Miguel? Mira, ahí tengo una casa muy buena, don Miguel. Los dos, esos ya son casas nuevas. Esos ya son nuevos. Mira, aquí está, pero es que aquí fue donde nací yo. ¿Aquí? Ándele. ¿Dónde está la seña? ¿Brazos? Sí, está más plano aquí. Ya había más casas para allá. Yo tengo 70 años. Sí. Fíjese. Más nuevas. ¿Esa casa de qué familia es? ¿Quién será? Moisés de León. Pero no vive nadie ahí, ¿o sí? Sí, está él en la ciudad. Ah, ahí está viviendo. Fíjese. No, tiene muy buenas casas ya. Sí, para el agua. No, aquí. Se acabaron las casitas de palma. Ajá. Mis amigos, pues ya lo habíamos platicado. Ya se vino el momento de desayunar y por aquí está don Miguel desayunando con sus hermanos. Con Beto. También acá con su suegro. Y se vino desde León, Guanajuato a visitarnos hasta acá, hasta estas tierras. Nos platicaba que se perdió la quinceañera, oiga. Híjuela. Pero bueno, pues fue por causa de salud. Qué bueno que se vino en esta fiestecita y pues nada. Ojalá primero Dios que gracias se la pase Dios, lo mejor. Estar bien para venir y estar aquí acompañando. Mándele saludos allá a la gente, don Javier. A ver, tocayo, mándele saludos a su familia que está por ahí en el gabacho. Y salen allá. ¿Sí? ¿Sí? A mis sobrinos y a la familia de don Miguel, a toda la familia Almazani. Toda la familia Piña, ya tengo muchos sobrinos también. Ándele. Que se encuentren bien. Con... ¿Quién será, Vía? ¿Quién será? Es Salvador Piña. Ajá. Manuel Piña. Salvador Piña. Pablo Piña. Manuel Piña. Manuel Piña. Martín Piña, mi sobrino y mi compadre. Y todos, bueno, pues un saludo bien especial a toda sobrinos, la gente, todos los piñas que andan allá en la Unión Americana y a su familia que se quedó en León, oiga. Y a mi familia que se quedó en León. Y... que ni sabían que venía por calle. Híjole, si no se le pegan. Nomás venía al otro rancho donde está mi hija. Ajá. Aquí por San Felipe y dijo, se va a ir conmigo. Pues vámonos. ¿Qué dijo? No me la pierdo. No me la pierdo ahora, que hay esta oportunidad. ¿Eh? Sí, claro. Sí, okay. Sí. No, pues qué bueno que se encuentren bien todos. Ándele. Y bueno, pues qué le pareció la comida. No, pues muy el desayuno. Muy agradable ahorita. El bistecito. Me da un bistecito con el arrocito muy rico y muy bien. Bueno, pues hay que esperarnos más de ratito, ya ve que por ahí viene el pollito. Sí, y pues sí, también hay que guardar un espacio. Y la bailada hay que echarle. Ah, ya dijo. Bueno, esa voz me agrada. Ándele. Y bueno, por acá está el buen amigo conocido como Compa Huicho, ¿verdad? Así lo conocen aquí en el rancho, la gente, sí, como el Compa Huicho. Todos los ranchos. Como el Compa Huicho, ándele, hermano de aquí del festejado. Y bueno, pues también acompañando y pues también ya desayunando. Ajá, ajá.
Qué bueno, síguesela pasando bonito, compa Huicho. Está bien. ¿Qué le pareció el desayuno, compañero? Ah, me pareció muy bien y felicidades, enhorabuena, don Miguel, que está en su concha remachándose en 70 años de edad. Pues, don Miguel, a nombre de Cabuy para la banda, pues felicidades, enhorabuena. Y aquí vamos a estar presentes con usted. Muy bien, seguimos, bueno, pues aquí grabando un poquito más de lo que se está viviendo en el cumpleaños del buen amigo Miguel Almazán. Miguel Almazán de León. Y por acá también ya nos acompaña el buen amigo, conocido como el pariente. Y bueno, usted es el encargado de abastecer a la raza, ni más ni menos que con el pollito, ¿verdad, compadre? Así es, aquí venimos a deleitar el paladar de todos los invitados aquí de mi parientazo Miguel Almazán Guaye. Pero trae sangre hasta ellos, el vato es mi pariente, porque trae sangre hasta ellos. Pues aquí venimos de Tula, de parte de Pollos el Pariente. Paquete ordenado por los parientitos que se encuentran en Estados Unidos. Y estamos bien pilas de echarle ganas y que el pariente la pase de lujo. Venimos a que la pase chingón, agradable. Un rato agradable, que se olvide todo. Venimos a que la pase relax. Ándele. Ahí en Tula, ¿dónde te encuentran, compadre? Ahí me encuentro en Tula del parque, a 100 metros yendo para el centro. Ahí está luego a mano izquierda yendo aquí para allá. Pollos el Pariente, ahí dice. Frente a la banda Sergio Villanueva, raza, ahí estamos, órdenes. Y te mueves para donde sea, ¿verdad? Para donde sea, pollo asado, pollo rotizado, carne asada y los ricos y suculentos cabritos en adobo al estilo del pariente, raza. ¡Qué ole! ¿Y el día de hoy con qué nos vas a deleitar, viejo? Hoy, primeramente, Dios, traemos el pollo asado, traemos cabritos y unos pasteles que traemos aquí al pariente de la Almazán. Ándele, muy bien, ¿no? Pues ya veíamos hace ratillo el asador que traes y la verdad que está bien chingón. No, es el tóxico. Se llama el tóxico. ¿Es el apodo? Así es. Ya está. No, pues con ese vas a despachar a la raza en un ratito. Un rato más. Este chavo, primero jale más que. Estoy viendo cosas a la red, pero este chavo, la tengo aquí, más estoy checando el punto. Estoy para ir para acá checando. Para arriba, para abajo, para centro y movimiento. Ahora le puedes, viejo. Ya está, aquí vamos a seguirle. ¿Dónde? Ánimo. Estamos. Y bueno, pues aquí ya terminaron de arreglar. Ya la familia, por aquí nos comentaban que Juanis Almazán fue la encargada de enviar todos estos arreglos hasta acá, hasta esta tierra. Y pues bueno, Carla por aquí andaba. Carla fue la que se encargó de acomodar todas las cosas y pues detallar algunas situaciones aquí para que todo quedara muy bien. Y miren, aquí está ya la familia también desayunando. Híjola. Maximino, pues bueno, acá está tu esposa también. Desde aquí te mandamos un fuerte saludo con estas bellas imágenes. Tu familia. ¿Qué tal? Y pues bueno, nuevamente agradecer infinitamente a la familia, Maximino, por ahí a Doña Luz, que nos invitaron el pasado 29 de diciembre. Por aquí estuvimos festejando 15 años de Noemí. Saludos hasta donde estés, Noemí. Bien agradecidos contigo y con tu familia, que la verdad que nos la pasamos bastante bien en tu fiesta. Y pues bueno, mira, aquí andamos otra vez con tu familia. Mis amigos, y por acá pues ya están preparando el carbón, que de ratito aquí vamos a aventar el pollo, ¿verdad, viejón? Sí, aquí vamos a echar el pollo, son frijoles y charros. Ay, pero esos ya vienen preparados. Ya. Estos ya nada más para calentarlos y a servir, señor. Sí. Qué bolé. No, están de lujo, y no, muy bien. Y para donde quiera jalas con el pariente. Sí, para donde quiera vamos a los eventos que tiene. Muy bien. Ahí andamos trabajando. No, pero pues con este asador en un ratito sacas todo para afuera. Sí, de volada. Aquí estamos. ¿Cuántos kilos de pollo vas a asar hoy? Pues, sí, son varios. Bien, la hielera llena. La hielera. Hijo de la. Ahora este ya lo traes adobado y todo, ¿verdad? Sí. Listo para
echarle. Uy, esos sí son pollos. Los cabecitos, también. No, pues a todo dar, y no más esperar que se llegue el punto del carbón y echarle. Cosa el pollo. ¿Cuánto rato se cose el pollo? Pues depende, una media hora. ¿Media hora me da? Sí. No, está bien. ¿Qué dice, don Beto? No, ya aquí estamos buscando a ver a qué horas empieza a echarle pollo a la parrilla. Sí, ¿verdad? No, para desarrollarlo. Usted ya está bien puesto. Sí. Muy bien. Así es. Amigos, pues esas son las mañanitas, ni más ni menos que para el buen amigazo. Miguel Almazán de León, que pues está de manteles largos el día de hoy, festejando ya 70 años de vida. Y pues bueno, aquí siguen llegando muchas felicitaciones de parte de toda su familia que está por allá en la Unión Americana. Dios te dejó llegar. Si estás dormido, despierta.
tal, Todavía le sabe, el viejón. Thank you.
Que nos acompañan ni más ni menos que los buenos amigos del coronel Tula, Tamaulipas. Y bueno, por allá siguen llegando ya más familias que van a acompañar a don Miguel Almazán en esta tarde de fiesta. ¿Cómo se le está pasando, mi amigo? De maravilla. Aquí estamos, sí, acompañando a don Miguel Almazán. A don Miguel Almazán. Alegro. Ándele, muy bien. Mándele saludos a su familia que lo está mirando. Les mando saludos a toda la familia Peña que está en el norte. Y a toda la familia Almazán. Que, pues, ya son, somos de la familia, nos hicieron ahí. Así es. Aquí estamos gustando, pasando un buen rato. Muy agradable. ¿Qué le parece la música en vivo? Con el cololoche. Así es. Sí, se la pasando bonito, mi amigo. ¡Ánimo! Thank you.
Y bueno, pues acá es donde tiene doña Matilde su cocina. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado. Ya lo metimos hasta acá, doña Matilde. Bueno, aquí están las sopas. Y por acá llegó el mole. ¿Este es donde lo mandó a hacer, doña Matilde? Sí, mire. ¿De dónde viene? El mole. Ajá. De aquí, de la... Bueno, muy bien. Video. Aquí está el video. ¿Y por allá? Mole también. Mole. Ah, molecito. No, pues ahora sí que tiene bastante comida. Sí. Por ahí vi que también estaban sirviendo los frijolitos charros. Ah, también, sí. Sí, nomás que el señor trajo bien poquito su papá. Para la gente que faltaba, ándele, no, hombre, ¿cómo cree que le va a faltar? Sí, claro que sí. Bueno, pues aquí están ya los pollos asados y ya están empezando a servir los platillos que va a degustar la gente el día de hoy aquí con el buen amigo Miguel Almazán Banda. Y pues bueno, aquí el amigazo viene desde Meritito Tula, Tamaulipas, hasta acá, hasta estas tierras, hasta Puerto San Juan de Dios, qué óvole, a entregar sus platillos. A sus órdenes, aquí estamos en Pollos El Pariente, cuando gusten un paquete completo, ya saben, pollos asados, pollos rostizados, carne asada y los suculentos cabritos en adobo al estilo del pariente. Andeles. Puro para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo, raza. Su número de teléfono, viejón, para que... 832-102-9300, raza. Ahí está, para que... Ahí nos encuentren en Tula y nos vemos, contacta, y cuando quieran un paquete completo, estamos disponibles, gente, estamos disponibles. Ya está, y pues bueno, así es como se están sirviendo ya los platillos. Directito para agasajar a todos los invitados de doña Benita y don Miguel Almazán. A la tía Benita y pues.
Yeah.
y cada uno de ustedes que se dieron cita hoy en este día muy especialmente para el señor Miguel Almazán de León, por ahí cumpliendo 70 años de vida. Por ahí que se la estén pasando lo mejor en compañeros, queridos familiares, hermanos y todas sus amistades. ¿Cómo suena otra linda mañanita? No lo guarde muchos años más de vida por ahí. Otro aniversario más para él, 70 años de vida. Compa Huicho, compa Huicho. Vamos a seguir continuando con mucha más música por ahí. Tenemos en el repertorio, amigos, de más adelante por ahí, directamente de la colonia Magdalena Cerrillo. Sobre todo que está en familia, seres queridos. Ciudad del Maíz. Por ahí que tenemos el repertorio, compa Junior. Yeah.
mucho lo que yo le di. Mira por dónde camina. Solicitamos allá para el festejado con mucho cariño, allá para Miguel Almazán. Miguel,
Almazán de León Breví, que se la esté pasando de lo mejor, en compañía de su querida familia, amigos y todas sus amistades. Ojalá y que nuestra humilde música sea de su total agrado. Por ahí, a la racita por allá, a la familia Maldonado, el señor Maíz, saluditos, bienvenidos sean todos ustedes para Production UG, por ahí, ubicado ahí en el centro del señor Maíz. En novedades, Elizabeth, a los amigos camarógrafos, mi compa Javi y compa José, saluditos para todos y cada uno de ustedes. Este es para mi compa el Chino, por ahí ya tiene preparadas las ricas aguas, los tronenortes y las frituras preparadas. Saluditos a mi compa el Chino, por allá de Ciudad Maíz. Viejón, por aquí está reportando Dante Almazán. Y para Dante Almazán le está encargando el pávido návido, a ver si se la pueden aventar. El pávido návido, después de esto vamos a complacer por ahí ese pávido návido. Y para toda la racita, por allá también que radica en la Unión Americana, el Salvote. Para todos y cada uno de ustedes. Por ahí vamos a echarnos por ahí unas de los temas viejitos pero bonitos. Al estilo y a la manera, sus amigos Diamantes del Norte. Una música pisteadora. Y si le gusta, pégase por ahí un traguito de modelo. Estas son las tres sumas, como dice. We'll be right back.
Seguimos avanzando, enviando por allá más temitas. Por allá también enviamos el cordial saludito. Por allá estaban solicitando a los temitas de cachorros. Por allá ahorita lo complacemos a mi primito, allá el Gary. Por acá que anda de este ladito, mi primo. Por allá también la raza que nos está viendo totalmente en vivo. Por allá la raza de los Estados Unidos, allá por Virginia, por Texas. A ver, Ame, por allá. A ver, amén, por allá te solicitan allá tus fans. Siga, por allá. Thank you.
apenas le vas a entrar a la comida. ¿Ya? Bueno, qué bueno que te tocó atender a la gente. Hasta ahorita te desocupaste. Está bien, ¿no? Pues adelante, provechito. También a Doña Luz, provechito. Catalina Mesa. Ándele, Catalina Mesa, ¿quién más? Mayra Mesa, Silvia Mesa. Para todos sus hijos. Muy bien. Síguesela pasando bonito, amigo. Gracias. Cuando me muera quisiera que conmigo